Anteriormente en Gears. Antes protegíamos asentamientos, ahora los atacamos. Eso es lo que hacen los forasteros. Teniente, ¿estuviste ocupado? Nuestro pueblo lleva semanas sin electricidad, necesito el fabricante. No me interesa el maldito fabricante, se están llevando a mi gente. ¿Qué pasó? La versión corta, la coalición está en camino. Prometiste que podrían robar a ese fabricante sin provocar a Jim. Aquí lo de menos es el fabricante. ¿Y qué hicieron entonces? Jim nos acusó de llevarnos a su gente. Signifique lo que signifique. Lleven al fabricante a la planta eléctrica e instalen el convertidor. ¿Sabes que Jim va a volver, verdad? Tenemos que irnos ahora. ¡Mamá! ¿Qué? Escucha. Tienes que esconderte y luego correr. ¡Mamá! Mira, sabes tan bien como yo que él puede ayudar. Papá, fuimos atacados. Y se llevaron a mi madre. ¿Llevaron? Necesito que veas esto. Mierda. ¿Señores? ¿No dijiste que no huirías de la coalición? Bueno, eso no es del todo cierto. Atravesemos el fuerte para llegar a la mina de Osme abandonada del otro lado. Porque la coalición metió allí miles de cuerpos de Lobus después de la guerra. Si el enjambre tiene algo que ver con las larvas, lo sabremos dentro. Entonces estaremos solos. ¡Mierda! Ya descubrimos de dónde vienen. ¿Y a dónde van esos raptores? Mi padre está vivo y está ahí. ¡Papá! James, en esa vaina estuve en su red. Es la maldita colmena. Está toda conectada. Los lobos no murieron, James. Kate, tu madre está viva. ¿Dónde está? No le hicieron lo mismo que a los otros. No está en una vaina. Todo estará bien. Quería que lo tuvieras. Era de mi abuela. No la conocí.
Kate no está lista. Apenas puede estar despierta. No te preocupes por ella. Estará lista. Bien, ya casi llegamos a las coordenadas de Bear. Bienvenidos a Sura. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste? Anoche. Unos buenos 8 o 9 minutos y... ¿Tienes pesadillas? ¿Esto mejorará? Se vuelve tolerable. Muy bien, a ver qué conseguimos. Es hora de asegurarnos para bajar. ¿Y quién saltará primero? En definitiva, tú no. Bell, estoy bien, ¿sí? Claro que sí. Oh, mierda. Gracias, Del. Es nuestro turno, Sam. Entendido. Esperaremos aquí arriba. ¡Nos vemos! Oye, Dave, ¿vienes? Muy bien, Control. Vamos a entrar. ¿Control? ¿De verdad? Tengo el nombre. Control. Es el reglamento, Bert. Quiero decir, Control. Ya estamos acabando con algunos de ellos. Si Jim lo desconoce, no la lastimará. Es mi decisión, ¿de acuerdo? Si a la primera ministra no le gusta, que me grite. Cosa que se quedará. Solo indícanos a dónde ir, Control. Haré cuanto pueda, pero recordemos que nadie estuvo en esas instalaciones por 25 años. ¿Sí? Eso es muy obvio. No están allí de vacaciones. Lanzarán un prototipo antiguo del Martillo del Alba. Y según tu información, uno de los hilos sigue intacto, ¿verdad? Sí, según ellos. Lleven a Dave a una sala de control operativa. Él se encargará de la secuencia de lanzamiento. Dave, luz. Recordemos que hay un gran enterramiento de locus en esta isla. Si eclosionó, estaremos... ¡Ey, ey, ey! ¡Atrás! ¡Mierda! ¿Pero qué? ¿Cómo exploras un lugar que se está cayendo? ¡Rápido! El plan de Bird para lanzar un satélite desde aquí parece estar a medias. Bueno, los planes a medias son la especialidad de Bird. ¿Cómo se dio cuenta Bird de que tenían un satélite martillo aquí? Por mi padre. Antes de morir, le contó a Bird algunos secretos de la CGO. Y en esta isla hay un montón. Dave, atrapa. No esperaba que aún hubiera cuerpos. Solo algunos de nosotros salimos con vida, basura.
Hay que pasar. Muy bien, vamos. ¡Atrás! ¡Sigue cayendo! Adivina quién. Dave, envía una descarga y veamos a qué nos enfrentamos. Oh, ahí están. Muy bien, eliminémoslos. ¡A cubierto! Lanzando granada de fragmentación. ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Terreno alto a la izquierda por los flancos! ¡Fuera, bomba! ¡Más drones! ¡Lo tengo! ¡Solo queda uno! Muy bien, eran todos. Confirmado. Bear, el enterramiento de Azura está activo. Mierda. Bien, Cóndor en el aire. Avísenme si necesitan refuerzos. Lo tenemos bajo control por ahora, Delta afuera. Vamos, tenemos que encontrar uno de esos hilos. Si es que el enjambre no lo ha desplazado ya. Mierda. Lo siento. Sí, Kate, dolores de cabeza. Estoy bien, ¿de acuerdo? Encontremos el hilo. Por cierto, no te ves muy bien. Hay muchas colmenas activas. En todas partes hay un cementerio eclosionado. Con mayor razón hay que activar el martillo del alba. Esperemos que Jim piense igual. ¡Granadero, atrás! Silo. Bird, encontramos uno de los hilos, pero está destrozado. Pues hay dos más. Una sigue operativa. Espero que tengas razón. Ya pusimos fin a la guerra una vez en esta isla. Cuando logremos activar este satélite del martillo, podremos hacerlo. Esa es la idea, viejo amigo. Control fuera. Bueno, seguir derecho no es una opción. ¿Cuánto queda de base? Vamos a explorar. Ustedes vayan a la derecha. Marcus y yo iremos a la izquierda. Encontraremos esos hilos. Suena bien, pero sigamos en contacto. ¿Estamos seguros de esto? Dos hilos, dos caminos. ¿Alguna idea mejor? ¡Él! ¡La escotilla! ¡Baja! Parece un tipo de túnel de escape, pero ¿tiene un sitio? Solo hay una forma de saberlo. ¡Judis! ¡Eliminemos! ¡Mierda!
también ya están todos. Ahora, averiguamos cómo salir de aquí. Por esta compuerta, Pod Dave, ¿lo abres? Vaya, ¿sabes qué? Si quieren convertir este lugar en una colmena, que lo hagan. Es una zona aislada, a cientos de kilómetros de la costa. Asegurémonos de que eso suceda después de habernos ido. ¿Lo ves? Dave se encarga. Bien, busquemos el silo. ¡Aquí vamos! Hasta aquí llegó el silo. Aquí abajo. Oh, tenemos compañía. James, estamos encima de ti. Los veo. Podemos dar apoyo desde aquí si se complican las cosas. Díganos a quién apuntar. ¡Muy bien! ¡Fuego! ¡Son mías ahora! ¡Bien, tenemos un hijo! ¡Lancen una granada ya! ¡Los tengo! ¡Ustedes avancen! Entendido. ¡Cuidado, un enjambre! ¡Oh, mierda, un carguero! Control, los refuerzos vendrían bien, de inmediato. El fondo está casi dentro del alcance del estado. Muy bien, ahí van los refuerzos. Tengo guardianes y DR1. ¿Cuáles prefieren? Envía varios DR1. Uno de ustedes asegurará el área. El otro va con nosotros. Vamos. Recibido. Sepa, él está abriendo una puerta. Está haciendo mucho más que eso.
En cualquier caso, la puerta está abierta. Gracias, Dave. Los datos que recién descargó Dave, hay un bache en la autorización de seguridad superior. ¿Qué tiene que ver eso con nuestra misión? Nada, pero ahora tengo que saberlo. Supongo que lo que falta lo tomaron de la red. ¿Quién tendría la autoridad para hacer eso? En ese entonces, solo el comandante del lugar. Encuentren su oficina y regístrenla. Bien. Afirmativo. Analizando área inmediata, detectando tecnología antigua e inferior de la CGO. Ah, por favor. Eso fue cruel. Póngase en contacto con el Ministerio de Asentamientos. Esto servirá, sí. ¡Mierda! ¡Un Zion! ¡Tibia, elimínalo! ¡Maldición, Chidi! ¡Perdimos a nuestros refuerzos!
La oficina del comandante es por aquí, pero la puerta está atascada. Dave, intenta con ese conducto, ve a dónde llega. ¿Y? Bird quiere datos perdidos, ¿eh? ¿Cómo reconoces eso? Pues supongo que si los sacaron de la red, los guardarían en alguna especie de dispositivo externo. Oficina del comandante, echamos un vistazo. Buen lugar para guardar información. Te encontré. Control, buenas noticias. Unidad de datos localizada. Gracias, Delta. Oigan, ¿saben que agradeceríamos refuerzos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estás? El silo. Lo encontramos. Y está por todas partes. La mierda, ya vamos para allá. ¡Eliminarlos! Sala de control despejada. Gracias por venir. No hay problema. ¿Nuestro cohete sigue intacto? Así es. Sorprendente, ¿no? Bien. Busca un puerto para que Dave se conecte. Si se verifica, iniciará el lanzamiento. Todo tuyo. Control, ya está. Inicien el lanzamiento. Primera etapa de presurización. Comienza el lanzamiento. Error. Error. Delta, error. Hay un problema. La escotilla del silo no está abriendo. Sí, por supuesto. Sabía que era demasiado fácil. Bert, opciones. Salgan. Las puertas blindadas no los protegerán de un cohete. Muy bien, luego hablamos. Vámonos. Activación de potencia hidráulica externa. ¡No! ¡Tenemos que abrir la escotilla! ¿Qué?
Niño, escucha a tu padre. ¡Salgan de ahí! Vinimos aquí para esto, así que manos a la obra. Comienza la prueba de ignición. ¡Con una mierda, James! Debo aprender a no seguirte más. Sí, suerte con eso. Hay que abrir la escotilla. ¿Y cuál es nuestro plan? No lo sé. Tiene que haber un control manual cerca de la parte superior. ¡Vamos hasta allí! Increíble. San, listos para la extracción. A ustedes, a todos.
golpeado, Control. Vamos, llegó la hora de la verdad. James, ¿qué tal si hablo primero con Jean? La calmaré antes de tu informe. ¿Cómo? ¿El sargento Fénix está siendo diplomático? Llámalo como quieras, pero estamos en una guerra, aunque no lo parezca. Hay que estar en la misma página. Sí, pues, si crees que será útil, entonces, claro. Ojalá me hubieras hecho caso en ese silo. Funcionó, ¿verdad? Escucha, James, un consejo. Deja de demostrar que puedes. Y solo haz tu trabajo. Papá, tuve que tomar un riesgo necesario. Tener que significa que no hay otra opción. Ese no fue el caso. Y lo sabes. ¿De qué se trató eso? ¿Tú qué piensas? Siempre se trata de lo mismo. Oye. ¿Sabes qué es porque le importa, verdad? Sí, tú sabes más que yo lo que le preocupa de verdad. Bien, simplemente vamos a entrar. Vamos, Dave. Qué mierda que dijeras eso. Sí. Yo lo siento. La cuestión es que ustedes dos se parecen más de lo que quieren admitir. ¿Oye, eso es todo? Pensé que el satélite nuevo se vincularía a los antiguos. No logra encontrarlos. Sin una programación regular del telecomando, la precisión de seguimiento se degrada. Muchas gracias, Iris. El tono de tu voz no coincide con el significado literal de tus palabras, así que en realidad no me estás agradeciendo. Por favor, cállate. Aún no logro encontrar los otros satélites del Martillo del Alba. Lo bueno es que accidentalmente inventé una IA que entiende el sarcasmo. Toma. La unidad que querías. Tal vez ayude. ¿A encontrar satélites perdidos? Lo dudo. Pero echaré un vistazo. Oye, espera. ¿Hicimos esto para nada? Ah, sí, va a disparar. Pero con un solo satélite funcionando, va a ser difícil controlar el rayo. Ah, ¿qué le pasa a Dave? Dave tuvo algunos problemas. ¿Qué tipo de problemas? De ese tipo. Ah, sé que me arrepentiré de esto. Bien. Oigan todos, conozcan a Jack. ¿Cuándo carajos tuviste tiempo de construir esto? ¿Cuándo tuve tiempo de construir esto? Esto es lo que hago. Me siento aquí y hago cosas que ustedes no aprecian e inevitablemente rompen. Bien, ¿y qué tiene de diferente? Toda una nueva gama de comportamientos. Escaneo mejorado, combate aumentado y módulos de soporte. Es literalmente único. ¿Y? Y es todo suyo. Ahora, si me disculpan, tengo que encontrar un millón de satélites de hace 40 años. Damon, solo hay 15 satélites perdidos. Gracias, Iris. Más sarcasmos para agregar a tu biblioteca. Antes de comenzar, Damon, el módulo de combate que tú diseñaste ya está listo. Quería que con tanto ingenio sonara sarcástico. ¿Lo logré? Por aquí. Será mejor instalar este nuevo módulo cuanto antes. Hará que Jack pueda luchar. Esto me va a gustar. Thank you.
hará que Jack destelle, como digo yo. El enemigo quedará ciego y aturdido. Instalado y equipado. ¿Y? ¿Cómo se usa? Ven a ver, por aquí. Muy bien, tomen un arma y cúbranse para poder comenzar la prueba. Esto servirá, sí. Iris, activa Alpha 331. Entonces, supongamos que tienes un objetivo bien cubierto y bastante cómodo. Esta habilidad de ya... ¡Felicidades! Fallaste en lograr el propósito de este pequeño ejercicio. Primero, destellos. Luego, destruye los DBs. De nuevo, Iris. Modo de supresión iniciado. ¡Una de destellos! Muy bien, acábalo. Secuencia de prueba completada. Eso podría ser útil. Ahora intentémoslo con múltiples objetivos. Iris, activa Alpha 332. En camino, Damon. Jack debe recuperarse entre destello y destello. Una vez recargado, ataca de nuevo. Recarga iniciada. Inicio de recarga. Jack, destellos. Oh, dos por uno. Genial. Recargando. Buen trabajo. Siéntete libre de correr de nuevo si quieres. Secuencia de prueba completada. No te ofendas, JP, pero Jack es mi nuevo mejor amigo. Estoy muy feliz por ti. Por ustedes dos. Pero ahora necesito que devuelvas las armas al casillero y que te vayas de aquí. ¿Quieres eliminarlos? Ah, lo notaste. Sí, puedes potenciar las habilidades de Jack con los componentes adecuados. Antes de que vayas a ver a Jean, pasa por la armería. Quizá puedas tomar prestado algo. Ah, sí, lo haremos, sin duda. Bien, podré retomar mi labor. Lo que Damon quiere decir es que tiene cosas más importantes que hacer. Adiós, Bird. Vamos, chicos. Tranquilos, tómense su tiempo. ¡Vamos! Bien. Ahora que se acabó la hora feliz de Faz, ¿podemos ir por el componente? Ni siquiera es mediodía. El componente que tomaremos prestado. O a robar. Prefiero préstamo. Indefinido. Eso que me parece genial el nuevo Jack. Ya quiero verlo en acción. Controla un poco el entusiasmo. Aún tenemos que ir al despacho de Jim. Sí, creo que papá ya tuvo suficiente tiempo a solas con ella. Ah, Kate, vamos, ya basta. Tienes que consultar a alguien sobre estos dolores de cabeza. Lo haré, lo prometo. Después de que hablemos con Jim. Permíteme dejar algo bien claro. Cuando se trata de esta arma... No comparto tu optimismo. Es la primera vez que alguien me acusa de optimismo. Sí, bien. Quiero recordarte que tu esposa rechazó la idea de volver a activar el martillo. Pensé que respetarías los deseos de Anya. Voy a fingir que no dijiste eso. Por el bien de ambos. A Anya le habría gustado... No tienes derecho a hablar sobre ella. Si piensas así, no discutiré. Tú y ese maldito programa de fertilidad. Un programa que te dio un hijo. Y a mí. Yo honro a Anya. Amaba a Anya. No me importa si me crees. Cuando mi programa estaba en sus inicios, ella vino a mí. Se ofreció en ambas ocasiones como voluntaria. Ver a la primera ministra Stroud en tratamiento. ¿Sabes cuántos niños están vivos hoy gracias a ella? Deberíamos enterrarla aquí, ¿sabes? Con los todopoderosos. La gente necesita su inspiración. Tu inspiración
Era mi esposa. Primera ministra, el teniente Phoenix y su escuadrón. Que pasen. Ah, teniente. Me dijeron que tuviste una misión exitosa. Primera ministra, ¿lo puedo explicar? Por supuesto. Explica por qué Damon Byrd me reemplazó y por qué el lanzamiento de un satélite del Martillo del Alba no requiere mi aprobación explícita. Misma línea, ¿eh? Teniente, el Martillo del Alba cobró más vidas de la CGO que la mayoría de los ejércitos que enfrentamos. Tu padre lo sabe tan bien como cualquiera. No desconfío de las armas, primera ministra, sino de las personas que las usan. El Martillo del Alba no volverá a activarse. Ah, ese será un informe sobre la evacuación del asentamiento 2. ¿Están evacuando el asentamiento 2? ¿Por qué? Algo ha estado ocurriendo en el cementerio cercano. Jefe Carmine, lo escucho. Señora, nos están atacando. Necesitamos ayuda inmediata. Por favor, más lento, jefe. ¡Envíen refuerzo! Movilice la cuarta división. Asumiremos el control de la iniciativa. De acuerdo. Vamos.